Bueno, Colosito y Pelosito, ya estamos cerca de las pirámides. Esta es la pirámide de Khufu. Miren, solo imaginen lo que les venía comentando hace un rato. Un bloque de esto pesa alrededor de una tonelada a dos. Estas pirámides también fueron construidas, se dice que hace 4.500 años. La altura de esta pirámide tiene alrededor de unos 146 metros o menos. La verdad que con los años se ha ido deteriorando un poco, así que nos vamos a acercar un poquito más. Miren lo enorme que se mira, ¿no? Si cada bloque está formado por la piedra caliza y barro. Véngase preparado con agua, con una buena vestimenta, porque hace un calor del diablo. Me siento como hormiga a la parte de estas pirámides. Este es uno de los monumentos más importantes de Egipto y más antiguos también. Hace rato me tomé una foto al interior de unas tumbas. Esas no, ahí no me dejaron grabar. Solo tengo la foto, así que vayan a seguirme en Instagram como Jessy Meléndez y Facebook también. Ahí las estaré publicando. También se dice que quienes la construyeron fue la misma gente del pueblo y también muchos esclavos. Los esclavos eran los que hacían el trabajo más pesado. La gente del pueblo, ellos ganaban, ¿verdad? Los esclavos, la palabra lo dice, eran esclavos. También, gente, hay que mencionar que se dice que las pirámides fueron hechas a la perfección, tanto que se creó la teoría de que vinieron unos extraterrestres y que se la hicieron. Fíjense que caminar acá, hasta el hecho de pararse en esa área de allá, que se supone que eso es barro, tierra, es bastante duro. Ahora ya no se diga el material de esta piedra, que iba mezclada con la piedra caliza y el barro. También decirles que hay personas que trabajan acá mismo y a veces hay que dejarles propinas, ¿verdad?
O si no, pues ellos mismos le piden directamente. Entre la propina, este se anda dejando su, por ejemplo, hace rato dejamos como de 10 a 20, hasta 30 libras extra, que es $1. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este tour, ¿verdad? Así es como los dejo. Yo no soy experta, la verdad, en esto de las historias. Solamente les estoy dando a conocer más o menos de lo que he averiguado. No ando con guía, ando sola, ¿verdad? Entonces, no sola, sola del todo. El punto es que no ando guía. Entonces, les estoy dando a conocer mi experiencia y los invito a que vayan a ver mis videos anteriores acerca de un poco de la información de acá de Egipto, qué es lo que se necesita para entrar, ¿verdad? Aquí es todo es súper baratísimo, puedes comer los tres tiempos con $1. En un video les estaré dando a conocer todo eso, así que gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo por hoy, así que nos veremos en el siguiente video con más aventuras acá en Egipto. Así mis amigos, que también lo otro. Yo sé que más de alguno me va a criticar, me va a tratar de ignorante por muchas cosas y es verdad, lo soy. Como les digo, no soy experta tampoco. He estudiado historia, revés y derecho, ¿verdad? No. Solo sé lo básico, lo más importante, el lugar que ando visitando, cómo se llama. Es todo. Así que mis amigos, gracias siempre por el apoyo. Para los que me van a apoyar siempre y para los que pues en algún momento no les gusta el hecho de verme en otros lugares, ¿verdad? Y disfrutar de las maravillas que ha creado nuestro Dios, ¿verdad? De ese ya no es rollo mío. Miren gente, aquella es la pirámide de Micerinos. No he llegado cerca porque la verdad es que el calor está del diablo, entonces me quedé hasta la pirámide de Kefren, ¿verdad? Así que así finalizamos, gente. Gracias por haberme acompañado. Esta pirámide es la más pequeña, anda entre sus 61 metros de altura. Bueno, mis amigos, los dejo con estas preciosuras de pirámide, ¿verdad? La de Seferino, la de Kefren y la de Kuf. Acá se pueden apreciar las tres. Miren qué hermoso. Está haciendo un calor terrible, sí. Pero está hermoso. Bueno, miren, gente, me vine a ver las tres pirámides. Las pirámides de Giza. Aquí a este lado tengo la de Kof, Kefren y Micerinos o Micerinos.